Hola, bienvenidos a la formación de carrocería orientada a la manipulación de vehículos electrificados. En esta ocasión trabajaremos con un Hyundai Ioniq de última generación, un vehículo híbrido enchufable que cuenta con un motor de combustión de gasolina de 105 caballos y un motor eléctrico acompañado de una batería con capacidad de 8,9 kilovatios y 360 voltios. Los vehículos híbridos y eléctricos cada vez están más presentes en nuestras carreteras y, por lo tanto, están y estarán más presentes en nuestros talleres. La manipulación de este tipo de vehículos implica una serie de condicionantes para el taller y para el técnico reparador. Proponemos esta formación práctica totalmente dedicada al profesional carrocero y totalmente enfocada a conocer esta nueva tecnología en vehículos híbridos y eléctricos. En esta formación presencial nos centraremos especialmente en estructuras y principios de funcionamiento de los vehículos electrificados, tomas y conexiones, así como modos de carga y redes domésticas, identificación y ubicación de los elementos de alta tensión en este Hyundai Ioniq, los EPIs individuales y colectivos, ecuación del espacio del taller y señalización para tener una mejor área de seguridad, las herramientas y utillajes específicos para la manipulación de cualquier vehículo electrificado, procesos y precauciones durante las reparaciones de carrocería en el vehículo electrificado y operaciones varias, como por ejemplo el remolcado, arranque del motor térmico, el circuito de refrigeración y el sistema del aire acondicionado. Como veis, en esta formación de carrocería vamos un paso por delante para poder ofreceros estas formaciones específicas en lo que van a ser los vehículos del futuro, sin duda.